Casi 2 años de gobierno, hemos tenido retrocesos importantes, la gente lo está viendo, hay 100.000 uruguayos por debajo de la línea de la pobreza, a pesar de que la Facultad de Ciencias Económicas, a partir de un trabajo de Bruna, entre otros, dio que si no invertían 500 millones para abatir las situaciones de mayor vulnerabilidad, 100.000 uruguayos iban a caer, y cayeron. Lema se podrá ofender, podrá descalificarnos, pero esto es una verdad absoluta y es un dato del Instituto Nacional de Estadística. Y el gobierno no tomó las políticas adecuadas. Usted recién mencionaba al ministro Lema, él dijo que lo que usted está haciendo es política berreta, ¿qué opina? Y bueno, ¿en qué? ¿No ha dicho en qué? Entonces, si es la política de la descalificación, del agravio, del insulto, me parece a mí que no escucha al presidente cuando le dice que hay que discutir ideas y no con las personas. Yo no discuto con Lema, yo discuto con su falta de política. Si hay 100.000 uruguayos pobres y no hay políticas compensatorias que los saquen de la pobreza, no hay un problema personal con Lema. Hay un problema de falta de políticas públicas en las cuales el gobierno se jacta de haber ahorrado en la rendición de cuentas y en el presupuesto nacional, y los uruguayos caen por debajo de la pobreza, entre ellos 35.000 niños jóvenes. Con Lema, ningún problema. Con las políticas de Lema, evidentemente hay diferencias. ¿Vio los spots que salieron del no, que está patrocinando, por ejemplo, el Partido Nacional? Los vi. Es parte, del juego democrático. Enojarse con spot ajenos es parte de una necedad que yo no tengo. Ellos parece que sí, pero yo no tengo. Parto de la base que todo el mundo quiere hacer una campaña para convencer a los uruguayos que la ley es buena o es mala. La ley es mala a todas luces. Te dicen, la ley es popular. ¿Cuántos de ustedes conocen la LUC? ¿Cuántos artículos conocen los periodistas de la LUC? Que están todo el día en esto. Los que no están en esto, ¿cuántos artículos conocen? ¿Y eso popular? Popular es Peñarol, Nacional, GOE, Aguada, Unión Atlética, Malvin, cuadros del interior, y también el Frente Amplio y el Partido Nacional. La ley, la LUC, no la conoce nadie.